Les quiero presentar a la bella Griselda, un cuento escrito por Isolda. La princesa Griselda era tan hermosa que hacía perder la cabeza a cualquiera. Y esto no es un decir. En los bailes de la corte, con solo verla, las cabezas de los caballeros y príncipes se iban rodando tras ella, suspirando por su amor. Esto a Griselda le parecía muy gracioso. Y ya fuera por aburrimiento o por tenerlas a mano, la cuestión es que Griselda empezó a coleccionar cabezas. Barnizaba ella misma las coronadas testas y las clasificaba por regiones o color de pelo para exhibirlas en su salón dorado como trofeos. Y para aumentar su colección, se ocupaba cada día de ser más hermosa y perfecta. Baños con agua de manantial helada todas las mañanas, jugos de frutas ácidas traídas de Tasmania, extracción de cualquier pelo plebeyo. Una hora al día de vocalización en tres escalas, estiramientos y equilibrio en zapatillas de cristal. Grisela se miraba en el espejo y se ponía contenta. Le gustaba que su hermosura se comentara en todo el reino. Pero lo cierto era que, en vez de amarla, todos le temían. La belleza de Griselda era letal, peligrosa, atraía los desastres. Los reinos se iban quedando acéfalos, sin sus mejores reyes y príncipes. Nadie podía resistirse a Griselda, así que empezaron a esconderse de ella. Por donde pasaba, puertas y ventanas se cerraban con un golpe asustado. Dejaron de invitarla a los bailes, a las coronaciones y a cualquier lado. Pura envidia, pensaba Griselda. Así las cosas. La princesa comenzó a aburrirse, sola en su palacio y rodeada de cabezas. Quería compañía. Sus sirvientes ya ni la miraban por temor a descabezarse. Y aunque su perrito era muy lindo, no tenía mucho en común. Entonces Griselda decidió invitar al príncipe más cegatón de la comarca. Esta miopía permitió que la cabeza del muchacho quedara en su lugar varias horas, las mismas que el galán tardó en percibir la belleza en par de Griselda, con los resultados de costumbre. El romance principesco había sido breve, pero dejó su huella en Griselda. A los 9 meses, la princesa tuvo una hijita muy parecida a ella. ¡Ay, qué hermosa!, exclamó. Y ese fue el día en que Griselda perdió la cabeza. A la princesita la situación no le pareció muy divertida. ¿No se puede arreglar?, parecía preguntar la pequeña, pero nadie sabía cómo. Y tampoco es que tenía muchas ganas. Afortunadamente, la princesita pronto se entretuvo con otras cosas. Todos querían conocerla y jugar con ella. La niña tenía el don de la simpatía y el palacio se llenó de risas. Con el tiempo aprendió a dibujar, contar cuentos, hacer teatro y hasta descifrar mapas. Pero lo que más le gustaba era armar rompecabezas. Gracias, espero que hayan disfrutado de la bella Griselda. Contó para ustedes Abigail Truxes desde Caracas, Venezuela.